Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estamos, chicos, nuevamente con PES 2021, ser una leyenda con Lucas Romero, jugando octavos de final de este Mundial contra Italia, United 2026. Veremos cómo nos va, ojalá podamos avanzar. Yo no quiero quedar afuera ahora en octavos de final. Ojalá podamos avanzar y darle un buen fin también a esta serie, que va a ser lo más importante. Bueno, chicos, mucho para decir no hay. Vamos a jugar contra Italia en otro estadio. Voy a ver ahora si puedo cambiar, porque tengo un par más que bajé. Así que bueno, vamos a estar ahí seleccionando. Creo que había dicho que íbamos a ir a México. Sí, me parece que sí, había dicho que íbamos a ir a México, porque ya había jugado en uno en México, dos de Estados Unidos y uno en México, que vendría ahora, así que sería ese partido. Nada, chicos, sin más preámbulos, vamos contra Italia. Dejo la presentación y arrancamos con el partido. Ojalá que podamos avanzar de ronda y después veremos si pasamos, a quién nos enfrentamos. Argentina ha superado con éxito la fase de grupos y está entre los 16 equipos que van a disputarse un lugar en la ansiada final. El duelo de hoy será a todo o nada. El que gane seguirá en carrera, el que pierda se va a casa. Acá no hay favoritos, acá no hay diferencias de jerarquía. Acá hay un hambre de gloria descomunal y el sueño de llevar a un país a lo más alto del fútbol mundial. Estos son los partidos que todos los jugadores quieren disputar y que todos los que amamos este deporte vinimos a observar. Aquí se han vivido grandes momentos del fútbol. El Estadio do Dragão es uno de los más grandes en Portugal. Chicos, arrancó el partido, octavos de final contra Italia. Bueno, estamos en el BBVA Vancouver, o BBVA se dice generalmente, porque bueno, la V, nosotros la decimos como B, pero bueno, se dice V. Otro estadio de México. Y chicos, algo que tengo que aclarar, que siempre lo digo, pero bueno, por ahí muchos no lo saben, cuando dice siempre en la presentación el Estadio do Dragão, es porque son estadios que se pegan sobre ese estadio, que sería el do Dragão, por eso queda la información, pero bueno. Para que lo sepa simplemente. ¡Ojo con esta! Sí, Luquita, dale Dybala. Por favor, Dybala. Por favor, Dybala. ¡Dámela! ¡Esta es Luquita! ¡Ay, rebotó en mi compañero! Buena esta Argentina, Lástima que rebotó en mi compañero. Era muy buena. Centro de Dybala. Malísimo el centro. Bueno, 20 minutos, chicos. Solamente un remate que fue el de Luca. Italia no llegó. Esperemos que no llegue. Juega para adelante, Dybala. Juega para adelante, Dybala. Con Dybala, chicos, tengo un problema, En el juego, estoy hablando, obviamente. No sé. Tiene que hacer un gol importante como para decir que rinde. A ver. Buena, Luca. Toca atrás. No, a Dybala no se lo doy. Seguí tocando. ¡Uy, pa! Puede ser. Luquita. Mira, vamos, no me dejó patear. Había cargado la barra. No me dejó patear. 37. Dale que hay peligro. Demasiado parejo todo. Vamos a Argentina, me meto de vuelta. La pide Luca. Metete, Paulo. Toma, Paulo, a ver si hace algo bien. Vení de vuelta. Bien. Seguimos tocando. Ahí encontramos el espacio. Bueno. Sigue tocando acá. Bien. Ahora sí. Dale, Luca. ¡Ay, qué buena! Es por ahí, es por ahí. Lástima que me queda. Para la pierna no hábil, hecho goles con derecha, pero no es la mejor patada de Luca. Bueno, chicos, segundo tiempo no estuvo mal, no estuvo mal. Buen papel de Argentina. Se jugó decente, dos llegadas, Italia no pateó. Bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Un segundo tiempo que, si a los 60 más o menos no hay goles, los dos se la juegan al ataque y es una lotería. Bueno, chicos, entra Messi por Correa. Messi en el banco estaba. Nada, tenemos una selección sanfalopeada. Bueno, igualmente, si lo pensaríamos bien, 2026, Messi muy grande. La única forma que Messi juegue ese mundial es en el banco, obviamente. No habría chances ahí. Ojo con esta, dale, Luca. Ay, me tapó justo. Así que posiblemente lo llevarían a Messi como para que entre en el banco, no sé, los últimos
20 minutos. Hay que ver. Viste que depende del físico de cada uno y depende de lo que Messi quiera hacer. Capaz que Messi dentro de poco se retira, ojalá que no. Pero va a depender de... Eso depende de cada jugador. ¡Uy! Se viene Insigne. Bien. Todo el día sí, pegale. Vamos. Bien, bien el arquero. Bueno, primera llegada de Italia. A ver si hay otro cambio. Me gustaría que entre el Kun, Me gustaría que entre el Kun. Entra Bernardeschi en Italia. Bueno, me quedo acá. No, tendría que salir un poquito. Ahí está, sí. Bien, Luquita, para la contra. Dale, Luca. Ay, Luca, no, que no te queda atrás la pelota. Dale, contra. Vamos, Argentina, hazla bien, Dybala. Bien, seguí Messi. Ahí va, seguí adelante. Bien. Toma Dybala. Corre vos. Terminala bien, Paulo. Tira al centro. Italia hace otro cambio de manera consecutiva. Mamita, posh. Mamita, posh. Bueno, chicos, los dos juegos al ataque. Minuto 70. Vuelvo a decir, esto es una lotería. Ahora puede pasar cualquier cosa. Porque quedan los equipos muy desordenados. La pide Luca. Entró el Kun. Y hacerlo vos, Luquita. Tremendo avance. Abre el juego con... No tenía remate. Ahí está. Ay, bueno, si ganaba Messi de cabeza, me volvía loco. Dale. Bien, Luca. Falta. Ay, dejó de seguir. Centro, ahí está. El arquero abajo. El arquero abajo, chicos. Lo festeja Donnarumma. En la anterior me lamento. Tenía pase ahí, pero bueno, lo hice para Agüero. No quería patear el arco. A ver, bien, entró Correa por Dybala. Buenísimo. ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Gol de Argentina! ¿Quién apareció? ¿El 4? ¿Quién es el 4? Romero, chicos. Cristian Romero, el autor del gol. Vamos, Argentina, carajo. En un momento donde, bueno, Italia estaba defendiendo bien. ¡Qué buen centro! ¿De quién fue? ¿Fue de Correa? Si fue de Correa, GG por el técnico, Lo sacó a Dybala. A ver... Sí. GG por el técnico, chicos. El cambio justo. Sacó a Dybala, entró a Correa. Entró Correa, tiró un centro a la cabeza y gol. ¿Vieron lo que es el fútbol? Ahora a defender. Sí, Luca. ¡Epa! ¿No fue falta eso? Bueno, ahora tiene el Kun. Parecía falta. Ahí está. Sí, Messi. No, lo trabaron justo. No lo puedo creer. Se viene Correa, que entró muy, pero muy bien. Tira el centro, Correa. Bueno, bien. No está mal, no está mal. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Bien, hay que tenerla. 86. Y lateraliza el ataque. Buen centro. Centro pasado. Uy, linda, linda Argentina. Vamos, 87. Vamos, Argentina, vamos, Argentina. ¿Otra de las de hoy? Me gusta. No, no, no. La va a tirar a la pulga. Me quedo para el rebote. No, juego corto. Dámela. Buena, Romero. Pégale, Luca. Ahí va, puede tirar. Dale, que saca Donnarumma. Mirá que saca Donnarumma de vuelta. Hagan la cortita, que es la que va. Hagan la cortita, sí. La pido de vuelta, Juega la cortita que la pido de vuelta. Bien. La pido de vuelta. No, por arriba. No, por abajo. Era. Ay, no lo puedo creer. 4 minutos encima. Uy. Por favor, paraditos. No aprieto el cuadrado, Que marquen normal, bien. Dale, Luca. Se va. Ay, la va a agarrar. No, ¿para qué la agarra ahí? Ay, sacala, por favor. Sacala de ahí. Dale, un minuto más. Un minuto más y se termina. ¡Vamos! Argentina, cuartos de final del Mundial, chicos. Le ganamos a Italia con gol de Cristian Romero. Vamos, Romerito, carajo. Vamos, Argentina. Bueno. Vamos. Estamos en cuarto, chicos. Objetivo cumplido, 5 remates, creo que fuimos superiores. La figura Romero. Dybala un 6. Luca Romero 6,5. Bueno, bien. Buen partido. Chicos, a ver. ¿A quién nos vamos a enfrentar? Alemania le ganó a México. Hago una pausita, por si las dudas. Argentina ha ido superando todos los obstáculos para llegar a esta instancia, a este enfrentamiento de cuartos de final. Aquello que parecía tan lejano en la fase de grupos, cuando todo esto arrancó, hoy está más cerca de hacerse realidad. ¿Cómo no soñar? ¿Cómo no tener esperanza? ¿Cómo no imaginar ser uno de los finalistas de esta Copa Internacional? Pero claro, para eso van a tener que demostrar que no están aquí de casualidad. Y enfrente se van a encontrar con un gran rival, con las mismas ganas, con la misma sed de gloria. Amigos del fútbol,
Aguante, corazón, aguante. El estadio do Dragão en Porto. Un estadio único en Portugal. Chicos, cuartos de final, estamos en el BMO Field, es un estadio de Toronto, Canadá, así que primer estadio que jugamos de Canadá, por lo tanto, ahora sí, 100% completo, chicos, el Mundial, porque nos faltaba jugar en Canadá, y de esta manera completamos en jugar en los tres países. Bueno, a ver cómo nos va contra el último campeón del mundo, partido durísimo va a ser. Dale, Messi, bien. La roba Messi, puede ser. Ahí está, el arquero la tuvo Correita, la tuvo Joaquín Correa, chicos. Sí, el peligro. Vamos a Argentina. La pide Luca. Vamos, Luquita. De a dos me marcan. Ay, quise hacer el pase abajo. De a dos me marcaba. Bueno, la tuvo en la primera. Bueno, remate de Griezmann. Viene el arquero. ¿Quién está? Lo dijimos al unísono. Musito, bien. Vamos, Muso. Bien. Opa. Correita. Y otra vez. Falta. Tiro libre para Argentina, falta contra Messi. Ay, me lamento ahí. Si llevaba Correita era buena. Bueno, que la tire, me quedo para el rebote. Creo que la va a poner en el área. Me quedo acá para el rebote, como siempre. Dale, Correa. Métete, Joaquín. Pasa acá y puede ser. Linda. La pide Luca. Ahí está. Mira vos, me trabó justo. Tú, Luquita, dale, Luquita, levantate. Lo Chelso. Uy, linda. No se levantaba más, Luquita. Uy, otro remate más. Bien, Musito. Buen remate de Francia. Lindo partido. Magnífico lo que hizo. Tira al centro. Bien, Muso otra vez. Bueno. Upa. A ver. Ay, va para Messi el pase. Marquemos. Qué lástima. 37. Guarda acá abajo. Sonéngolo. Bien. Nuestra no, todavía no. Dale acá. Bien, Luca. Ay, que no patee. No. Mbappé no. Bien. Sácala. Listo, salimos. Gran pase a través de la defensa. Ay, solo. Bien, Muso. Grande Juan, de a poquito se convierte en figura, Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Márcalo. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Ay, que no tiene el centro. Mbappé, Muso otra vez. Muso. Te amo, Juancito. Te amo, Juancito. Juan atajando como nunca, Bueno, hay que mejorar la defensa porque fue un vendaval de Francia al final. ¡Opa! ¡Dale que va! ¡No! ¡Encáralo vos! La resuelve reventando esa pelota. ¡Dale! ¡Ay, no quiere pasar! ¿Por qué no lo encaró? ¿Quién era? Dybala. No, yo con Dybala no. Con Dybala es una cosa que no. Creo que era Dybala. Ah, no, era el 9. A ver, ¿quién era el 9? ¿Lo Chelso era? Claro, Chelso tiene la 9. ¿Qué hacía Lo Chelso ahí jugando de 9? Bueno, what the fuck. Lo único bueno que en este PES a Messi le dieron la 10. Vieron que ser una leyenda siempre era Messi con la 9. Por lo menos acá le dieron la 10. Pero después sigue siendo un despero de los números. Bueno, a ver, arranca Messi. Me llevo la marca. Ay, Messi con la derecha, no, Messi el centro. ¿Por qué no engancha? Los dos juegan al ataque, chicos. O Francia por lo menos ahora. A ver acá, dámela. Messi. Alto amague. Sí, Luquita. Es roja eso. Tenés que echarlo. Nah, era roja. Primero, qué amague metió Luquita. Lo desparramó el francés, pero de una manera terrible. Ahora vamos a mirarlo. Ese amague fue terrible, quedó desparramado ahí, canté. No, era roja eso. Bueno, que le pegue Messi. Ah, ¿me lo van a dar a mí? No, que le pegue Messi. ¿Cómo? No, ¿quién le pega esto?
Sacaron a Messi en el tiro libre, yo no lo puedo creer. Está más lejos. Bueno, Dybala, o Papu, el Papu. Así que debe pensar bien. No, qué desastre. Qué desastre, por favor. Hagamos un gol, por favor. Hagamos un gol. Vamos, Argentina, ahí está, dale. Ahí va el balón. Sí. Ay, ¿por qué? Un tiro libre, pero al borde del área, o sea, pegado a la línea y tiran un centro. Yo no entiendo más nada. Varane marcándome a mí acá, what the fuck. Ahí está. Ay, la tuvo. Se picó, ¿eh? No, se picó, no termina mal. Patada de Dybala, se picó. Sácamelo de Dybala, por favor. Cambio, ¿quién sale? Ah, no, me estaba Varane. Dámela acá. ¿Bien, Luca? Ay, no, encaró nadie. No, nada, dos me marcan. Bien, Luquita. No la pierdas ahí. Bien. Dale, no la pierdas, no la pierdas ahí. La bien. Ahora sí. Luca. No me dejan patear, no me dejan patear, chicos. Cargo la barra. Y me la sacan en la última. No, ¿qué hizo el defensor? ¿Qué hizo el defensor? No, no, yo no lo puedo creer. Gracias, gracias. Gracias, Dios, ¿qué hizo el defensor? Mirá. Mirá, ¿qué hizo el 16? Dios, ¿por qué esos errores? ¿Por qué esos errores me van a dar un infarto? Bueno, se viene Argentina, la carga Barraca. Ahí está, Juncito. No. Bien. Seguimos. Taglia con la 5. Alto patadón. Bueno. A ver acá, chicos. A ver acá. Está como papel acá abajo, pero no. Que tira el centro. Rechaza la pelota, bien defendido. Dale, Luca. Toca afuera. Bien. Argentina pégale. Tiene una chance más. No, pégale. La mete se mete, Luca. Se termina, si querés ganarlo. No, me mató. Bueno, 88. Abre muy bien la no, mira vos. Ay, qué mala suerte. En la última. En la última. En la última, chicos. Nada, el 5 ya estaba remordo. Gol de Francia. Y bueno. A ver si nos queda algo. Es la última, chicos. Bueno. Argentina eliminado. Hasta acá se llegó. Se intentó. Pero eliminado con Francia. Una lástima, chicos. Una lástima. Quería avanzar. No se pudo, fue muy superior a Francia. Yo creo que Musso nos salvó un montón, pero fue muy superior a Francia. Veremos quién fue el campeón. Uruguay, bien Uruguay, que pasó de ronda, Alemania también. A ver quién fue el campeón, vamos a mirar ahora. Campeón del mundo. Y bueno, chicos, hasta acá hemos llegado. La verdad que ha sido una serie muy linda. Vuelvo a decir, volveré a ser una leyenda seguramente PES 22. Si algo mejora, si no hay otra motivación, lo dudo, porque la verdad que se hace todo muy repetitivo, así que lo estaremos viendo. FIFA World Cup, no, perdón. World Club Cup, no, World Cup. ¿No puedo saber quién fue el campeón del mundo? ¿What? ¿En serio? Ah, no. Acá abajo, perdón, mala mía. Ahora sí. Eliminatorias. Mirá, Inglaterra, campeón del mundo Inglaterra. 4-2 a Alemania en la final. Así que, bueno, ahí quedó, chicos. Bueno. Nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo que han dado a esta serie, chicos. Vamos a estar ahora jugando Liga Master. Voy a estar con Boca y voy a ver cuándo arranco lo de Uruguay. Te van a hacer una Liga Master con algún equipo uruguayo. Pasa que voy a ver si la arranco ahora o espero otra semana más por una cuestión de que tengo que hacer unos cambios en mi PC y además tengo que formatear la compu, por lo tanto voy a ver si la arranco ya. Pero bueno, la idea va a ser arrancar con una Liga Master con un equipo uruguayo paralela a la serie de Liga Master con Boca. Así que nada, chicos, vuelvo a decir, muchas gracias a todos. Muy contento, la verdad que fue una serie muy pero muy linda. Y hasta acá hemos llegado, chicos. Así que un beso para todos, gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Perdón, en la próxima serie.